El missatge d'una cantimplora comprada als Encants ha portat dues dones a descobrir la història d'un soldat de la Segona Guerra Mundial. Aquesta història va passar aquí. Estamos aquí adelante de los Encantes Antiguos, donde en 2010 he comprado esta cantimplora, donde hay un mensaje que no entendía nada y buscando para traducirla me ha llevado un viaje muy largo y interesante y una experiencia emocionante. Yo era restauradora, venía casi cada semana a comprar objetos o muebles y cuando he visto esta cantimplora me ha llamado un poco la atención. Busqué ayuda para traducirla, no encontré, entonces la he puesto en un cajón y se ha quedado durante años. Y hace poco he querido hacer una limpieza un poco grande, la descubrí otra vez. Puse fotos en Facebook pidiendo ayuda a mis contactos, si alguien me podía ayudar a traducir. Un día he visto un mensaje en Facebook que puso mi amiga Elodie. Cuando he visto la cantimplora, pues me he quedado con un shock porque he visto todo lo que estaba escrito. Lo que pone aquí es en cirílico en serbio y como soy de madre serbia, pues lo he podido leer en el momento. Elodie me había dicho que pertenecía a un cierto Čedomir Rosić, he visto que ponía su fecha de nacimiento. Ha sido prisionero en Sarajevo en abril 41 y que ha sido llevado en Sagan, y es un lugar en Alemania donde habían los campos de concentración. La han llevado el 28 de abril de 41, pone el Stalag 8C con su número de prisionero. Y aquí ponía el nombre de pueblo Badovinci. También Čačak, la ciudad grande que está al lado de este pueblo. Hemos pensado que esta persona quería que se encuentre la cantimplora. Era como un mensaje al agua, como una botella al agua. Y entonces hemos decidido con Elodie empezar a buscar a la familia. Cuando hemos visto el nombre del pueblo de Čedomir, rápidamente nos hemos dicho, mira, stop, vamos en Facebook y hemos puesto el nombre del pueblo, a ver si teníamos suerte. Leila ha escrito un texto en serbio y hemos puesto las fotos. 10 minutos después, ¿no? Un hombre sí. Nos ha contactado. Exacto. Contactado. Nos explicó que era el exalcalde del pueblo este y que conocía a la familia Rosić, que es una familia muy grande en el pueblo y que haría todo para encontrar a los descendientes directos de este señor. Entonces se pusieron a buscar con un historiador, con la gente del pueblo. Lo bonito era que hemos empezado sin saber nada, dónde nos iba a llevar. Nos hemos dado cuenta que la gente se emocionaba de la historia, que entonces llamaba a otra persona, que la otra persona se llamaba a otra y otra y otra y otra. Y que en Serbia la gente estaba emocionada a tope. Los medios también nos han contactado y además este Čedomir poco a poco ha tomado la plaza. Un sitio muy grande. Como un abuelo, como una parte de la familia, ¿no? Lo que queríamos saber si Čedomir Rosić ha podido ha conseguido salir de este lugar. Eso también era muy importante para nosotras, saber si no se había muerto en el campo de concentración. Hemos contactado con la nieta sobrina y luego hemos encontrado a los nietos directos. Entonces nos dijo que era un hombre muy, muy apreciado, muy respetado, muy buena persona, que siempre ayudaba a los demás. Salió del campo en 45. Él pudo volver a su familia y entonces ha hecho una vida civil, ha conseguido su trabajo y bueno, ha hecho una vida normal. Leila se va a ver su madre en Belgrado en abril y va a tener la suerte de devolver la cantimplora
al nieto de Chedomir y le vamos a devolver la cantimplora porque él tiene varios objetos de su abuelo. Entonces nos parece normal que la cantimplora vuelva a su nieto. Y lo bueno de esta cantimplora es que era una familia, como pasa mucho ahora, un poco dispersa, ¿no? Y gracias a esta cantimplora la gente ha empezado de nuevo a hablarse, a comunicarse y a volver a conocerse. Pues ahora con la cantimplora ha unido a todo el mundo, a toda una familia, y están esperando todos a que la cantimplora por fin, después de 70 años, vuelva a su sitio de origen.